So it's a pleasure to bring to the microphone the featherweight champion of the world, Oscar Valdez. Good morning to everyone. First of all, I want to thank Bob Arum, Top Rank, for making this possible. You know, headlining this event, it means a lot to me. I also want to thank my team. Without them, I wouldn't be here. I always say it, and I keep saying it every time I get the opportunity. Frank has been awesome. Frankie, my trainer, Manny, and Edgar Hasso, we put in the time. I haven't seen a manager like Frank that goes to the gym every day, or Frankie, to see how their boxers are doing. So that means a lot to me. It means a lot that we're not only a team, we're a family. Working next to Jesse Magdaleno, also seeing Zurdo Ramirez in the gym. We all help each other out. You know, we're a great team, we help each other out. We know that we're the face of a Mexican boxer right now. So we gotta take that very seriously. We work hard, that's all we know how to do. Work hard, help each other out, and we get the job done in the fights. It's April 22nd, I know we have a tough fight ahead of us. Miguel Marriaga, I've seen a fight before, he's a very tough fighter. I got much respect for him as a person, as a fighter. But inside the ring, all that goes to the window. You know, we're gonna give it our best, I'm gonna do whatever I have to do to come out before that night. I worked so hard to get that belt, WBO belt. It was my dream come true. I'm still living the dream right now, and I don't want it to stop. I don't want me and my dad being on the way to becoming a great fighter. So I'm gonna do my best. I'm gonna do whatever I have to do. Work hard in the gym, and whatever I have to do to win, I'm gonna do it that night. Thank you very much. a Top Rank, a Valverde por esta oportunidad, porque me dio la oportunidad de pelear en ese estelar con Stubble. No, es una gran oportunidad para mí para demostrar quién soy yo, que estoy capaz de pelear en esas peleas grandes. Estamos más que emocionados. Quiero agradecerle a mi equipo. Primeramente, otra vez lo voy a decir, Frankie Espinosa, Frankie, mi entrenador, Edgar Faso y Manny. Hacemos un excelente trabajo en el gimnasio. Nosotros más somos un equipo, siempre lo he dicho. Es más que un equipo, para mí es una familia. Trabajar juntos es lo que más vamos a hacer. Estoy muy agradecido con Manny porque todos los días me empuja para entrenar más duro. No hay un día donde no podemos tomar el día libre. Tenemos que entrenar duro para cumplir nuestros sueños. Mi sueño siempre ha sido de ser un boxeador grande. No más ser campeón mundial, sino ser un boxeador que la gente reconozca como Julio César Chávez, Eric Morales, como Manuel Márquez. Cuando menciono a los boxeadores grandes de México, estar en la lista. Yo sé que es un camino muy largo, porque pues para igualar lo que ellos han hecho va a ser muy difícil, porque pues son unas leyendas en el boxeo y las guerras que ellos han tenido va a ser muy difícil, pero no es imposible. Eso es mi sueño y ojalá un día me dé la oportunidad para lograrlo. Esta pelea contra Miguel Marriaga lo estoy tomando con mucha seriedad. Lo he visto pelear muchas veces a Miguel Marriaga. Tengo mucho respeto como persona, como boxeador, soy un excelente boxeador. Gracias a Dios tuve la oportunidad de pelear con él porque sé que si gano esta pelea, pues la gente me va a dar crédito que merezco porque Miguel Marriaga es un gran boxeador. Así que este 22 de abril voy a dar un mejor esfuerzo para salir con la mano en alto y bueno, tratar de poner la bandera de México lo más alto posible. Muchas gracias.